Badakizue lehen aldia dala, Foru Aldundiak horrelako jai bat antolatzen duela. Egia esan, agerian dago Donostiak 100 urteko baino gehiago tradizioa daukala turismoaren arloan, baina Gipuzkoak ez duela hainbesteko tradiziorik euki, eta urtetan beste gauza batzuetara dedikatu izan duela bere denbora eta bere esfortzua, eta zorionez industriak bere garrantzia dauka. Baina azken aldiotan, Gipuzkoak bere biziko importantzia hartzen ari du turismoaren arloan ere bai. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak nahi izan du baita ere, Gipuzkoako destinoa ondo antolatzea. Iruditzen zitzaigun ezinbestekoa zela momentu hauetan, nun eta Donostiak daukan erakargarritasuna bere bizikoa dan, Gipuzkoak ere hori aprobetsatu behar zuela. Eta Gipuzkoa zela Donostiaren alako estensio bat, Donostiaren lurraldea. Eta horrexegatik martxa jarri ditugu zenbait politika desberdin. Os hemos invitado a esta fiesta que decíamos del fin del verano. Fran González del Hotel Codina me decía ahora que más que del fin del verano parecía del inicio del apocalipsis. Pero sí, hay mucho que celebrar, ¿no? Hay mucho que celebrar. Hemos pasado un verano extraordinario, ha sido un verano de récord. Algo que por otro lado empieza no a ser noticia, ¿no? Todos los veranos, en los últimos años, por fortuna, se están incrementando los datos. Pero algo que merece ser festejado y que merece ser subrayado es que el turismo en Gipuzkoa no es ya un sector complementario de nuestro modelo de crecimiento económico. Es un sector que se sitúa en el corazón del modelo de crecimiento con cerca de un 7,4% del PIB. Y no os quiero aburrir con los datos que estamos conociendo estos días, pero es evidente que se están prolongando la estancia media, que estamos consiguiendo reducir la brecha entre la costa y el interior, que estamos, por supuesto, incrementando los flujos, incrementando los visitantes, incrementando las pernoctaciones. Y, de alguna manera, hay todo un montón de datos que avalan la idea de que hay mucho futuro por delante. Hay mucho futuro por delante y tenemos que pensar que el turismo no solamente es una fuente de riqueza en modo de sector servicios, sino que hay detrás todo un mundo que puede generar riqueza en el campo de la innovación, en el campo de las TIC, en el campo de la I+D+I, en el campo de del valor añadido, de la internacionalización. Es decir, el turismo es hoy uno de los principales elementos que conforman la tarjeta de visita de una región. Y San Sebastián Region, Gipuzkoa, la región de San Sebastián, que es como hemos convenido que era la forma más inteligente de denominar a este territorio, está cargado de futuro. Tiene muchísimos, digamos, atractivos que están creciendo y están creciendo de forma sostenida, que están comprendiendo que el turismo hay que incorporarlo en su análisis como un elemento básico para su desarrollo y, de alguna manera, todo eso nos lleva a pensar que hay que seguir fortaleciendo el sector. De ahí que creíamos que, bueno, era interesante que lo festejásemos, que nos encontráramos, que tomáramos una copa del mismo modo que San Sebastián lo viene haciendo desde hace mucho tiempo en Navidades. Hoy es el Día Internacional del Turismo. Y nos gustaría consolidar esta cita del 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo, para reunirnos, para festejar ojalá buenos números y cuando no lo sean tan buenos también para reflexionar sobre cómo podemos seguir consolidando un sector que nos puede dar muchas alegrías. Y otro de los elementos en los que queríamos destacar es que también es bueno premiar y también es bueno subrayar, digamos, el valor de algunas de las iniciativas que van surgiendo en el territorio. Y es por eso también que hemos instaurado un premio, que hemos entendido que había que darlo sobre todo por su capacidad innovadora y es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Pero permitidme que termine con un mensaje, ¿no? Yo creo que el turismo refleja hoy por hoy en Gipuzkoa de lo mejor que tenemos como territorio. Y deberíamos de conseguir extrapolar las relaciones que tenemos en el mundo turístico, entre el mundo privado y el mundo público, a un sinfín de campos en el territorio de Gipuzkoa. Es decir, las comarcas están bien avenidas, y lo quiero subrayar porque me parece que es algo relevante. Las comarcas están bien avenidas. Todos sabemos que el turismo, además de colaborar, sobre todo y ante todo, se compite. Y sería razonable pensar que cada territorio quiera hacer la guerra por su cuenta porque quiera, de alguna manera, por encima de todo, conseguir más visitantes. Y esa es una ambición legítima y esa es una ambición que todas las comarcas la tienen. Sin embargo, eso no quita para que estén colaborando. Y no quita para comprender que necesitamos una estrategia de destino común y conjunto del que vamos a salir todos beneficiados.
todos vamos a salir beneficiados. Somos un territorio demasiado pequeño como para desarticularlo en un sinfín de nomenclaturas y en un sinfín de destinos cuya capacidad, digamos, de relevancia externa va a ser mucho menor si no vamos todos juntos, ¿no? Desde ese punto de vista, quiero poner en valor la armonía que existe entre las comarcas y con la capital, con San Sebastián, que es el auténtico motor, no lo olvidemos. San Sebastián es la marca internacional, la que nos da notoriedad, la que nos da posicionamiento, la que tiene tradición y la que puede permitirnos seguir incrementando flujos y tratar de alguna manera, repartirlos en el territorio. Y ese es el objetivo que se ha autoimpuesto esta Diputación Foral para esta legislatura. Tratar de buscar el equilibrio, de repartir los flujos, de ampliar la estancia a base de que la gente conozca algo más que San Sebastián, algo más que San Sebastián como ciudad, sino que conozca el conjunto de la región, y también buscar un sector económico que efectivamente tiene mucho arraigo en lo que es el sector servicios, pero que esté presidido también por el cuidado de las condiciones laborales y por la calidad en el empleo, que también nos parece muy importante a la hora de garantizar que el servicio que se presta es el mejor posible. Desde ese punto de vista quiero subrayar el valor de proyectos formativos en formación profesional y en la universidad que nos pueden garantizar a futuro que tengamos profesionales bien formados. Ojalá, y con esto termino, ojalá ese ecosistema, esa armonía, esas ganas, esa creatividad, esa innovación, esa imaginación que existe en el sector turístico, diría que es uno de los sectores más emprendedores, se expandiera y se generalizara al conjunto de Guipúzcoa. Sería una muy buena señal. Solo me queda felicitaros por la campaña de verano, felicitarnos por la campaña de verano porque ha sido extraordinaria y seguir trabajando para que en verano, pero también el resto del año, podamos seguir incrementando, tanto en San Sebastián como en el interior y en el conjunto de las comarcas, los flujos turísticos y el sector turístico. Eskerrik asko. Iruditzen zitzaigun berrikuntzak eduki behar zuela alako garrantzia eta azpimarratzeko kontua zela baita ere sektore turistikoan. Gipuzkoako ostalaritza elkarteak proposatuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak erabaki du Arrizul taldeari ematea aurtengo saria. Conceder al grupo Arrizul, que como sabéis es un grupo que tiene una serie de hoteles en San Sebastián y que está de alguna manera innovando en el sentido de que está pensando bien y pensando de forma muy inteligente y planificando con mucha inteligencia el segmento del público al que se quiere dirigir, el tipo de servicio que quiere prestar, la ubicación en la ciudad que quiere ocupar y de alguna manera nos parece una iniciativa, dentro de lo que es la iniciativa privada, renombrable, que nosotros queremos reconocer con este primer premio a la innovación turística de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Así que, zorionak, Daniel Zulaika. Bueno, a ver, a Mari emango diot, ¿está? Bueno, además de un grupo, son una gran familia, eso también hay que decirlo. Esta es una fotografía del fotógrafo donostiarra Yo Sigo, dentro de una serie de fotografías del Flitsch. Es un maravilloso frontón del Flitsch de Zumaya y ojalá en los próximos años pues, tengamos también dentro de esta serie diferentes fotografías con las que poder premiar a los premiados, nunca mejor dicho. ¡Bravo! Bueno, arratsaldeon guztiei, eskerrik asko ona etortzagatik. Esan behar dugu, ba, gu familia txiki bat garela. Hasi ginen 2007an lehenengo hotelarekin, Hotel Arrizul txikiarekin, kursalaren frentean, ilusio askorekin. 9 urte pasa dira eta honuzkero ja laugarren hotela iriki behar dugu, Arrizul Kongres Hotela, azkena, deramak iriki behar du. Hasi ginen, esan dugun bezala, familia txiki bat bezala, ama, aita, naia eta laurok, hotelean lan egiten, egunez, gauez. Eta bueno, egia esan, krisi ekonomiko horretan ba, murgildurik, ba, pixkanaka ba, gora egin genuen, no? Guztira, 9 urte hauetan, 30 postu sortu ditugu, Gipuzkoan, Donostian, eta eskerrak eman nahi dizkiogu batez ere, Gipuzkoako diputazioari, mila esker, baita ere instituzioi, eta baita ere gugan konfiantza izan duten Gipuzkoako eta Estatuko enpresa guztiei, mila esker.
dar las gracias a todos, pero sobre todo yo quiero dedicarles este premio y no es por lo que se suele decir, que suele quedar muy bonito. No, yo este premio, si no llega a ser por los trabajadores que nos han acompañado durante todo este tiempo, no lo hubiésemos conseguido. De hecho, están aquí Mikel, Arantxa, John, Ainhoa, la directora de los hoteles, y en fin, y todos vosotros, de los cuales, como podéis ver, estoy nerviosa. Pero bueno, pues muchas gracias a todas las instituciones, en especial en este caso a la Diputación, y sí que animo a que se sigan haciendo estas cosas, porque aunque todo es muy bonito aquí, luego también tenemos los oscuros nubarrones, pero bueno, gracias a estas cosas le animan a uno a seguir adelante. Bien. Es que regasco de noi etortxagaitik.